Get your fucking hands up. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Y el día de hoy vamos a jugar PUBG Mobile en su versión 0.5 de la versión nueva que hemos recién instalado. Como verán, se preguntarán, ¿cómo es que tengo el PUBG Mobile en 0.5 en el emulador de Tencent? Pues es muy sencillo, pues solamente desinstalen el emulador y vuélvanlo a instalar. Esto háganlo básicamente cuando nadie esté ocupando el internet de casa y así en menos de... ¿cuánto me tardó a mí? En menos de 15 o 20 minutos me tardó a mí en actualizarse y ya estuvo. Ya nomás estuve probando algunos de los controles. Pensaba que si se cambiaba los controles. De hecho, sí se cambia. Lo voy a poner... No, de hecho no puedo porque estoy grabando prácticamente la pantalla. Pero en un futuro, pues... De hecho, sí, bueno, una vez les digo. Se cambian los botones. Tal cual está, se cambian los botones. Y esa es la situación. Tendrán que volverle a poner los botones tal y como se vio en el video... De hace rato, hace dos semanas, hace una semana creo, de ese video. Pero pues, ni modo, solamente tocará jugar así de esta forma y pues ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estoy jugando camarada. Pero pues, ni modo, voy a tener que comenzarlo, así que ahorita nos vemos. Ah, sí, vamos a jugar en el nuevo mapa, por cierto. De hecho, me está mandando invitación y o sea que yo qué pedo. Como les decía, vamos a jugar y ya después vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Primero vamos a jugar en el mapa que es Miramar. Es el mapa nuevo, es para más asaltos y francotiradores. Vamos a jugar en modo individual, así que vamos a comenzar y pues ya ver qué vamos a hacer el día de hoy, porque casi no he entrado al mapa, en serio, no he entrado al mapa, nomás he entrado al mapa de lo que viene siendo al el ángel para ver si cambiaba los botones, pero como no cambiaba los botones nunca he entrado a Miramar, no sé cómo es Miramar, así que voy a darle en comenzar y ahorita nos vemos. Bien, ya estamos aquí en el avión. En el avión. Como verán, ya estamos en el avión. ¿Y qué es esto? Parece todo tierra de México. Mira, de hecho sí. No sé si porque está traducido al español o porque sea así de México. El detalle es de dónde caer. No conozco nada. No sé, no conozco nada. Mira, vamos a caer en la cobrería. Aunque siento que va a caer un montón de gente. Mejor me vengo. La tierra bronca. ¿Está más lejos? ¿Qué onda con eso? Mira, de hecho, este es un cráter. La bendita, creo que sería bueno caer ahí. Suponiendo que no vaya a caer más gente. No sé. No creo llegar ahí. ¿Qué tal si vamos al cementerio? Vale, vamos al cementerio. Vamos a ir a agraviar al cementerio. Y pues... Ah, sí. Bueno, ahorita que caiga el suelo les digo que... ¿Qué onda con estos gráficos? ¿Qué onda? Pero pues, creo que son 1000 metros. Casi no le calculo ahora. Creo que las distancias de los... De estas cosas de cuando cae una, no, creo que sí llego. Creo que sí llego. O no llego. No, creo que no llego. Vale. Ese es el detalle con este juego, no creo llegar el día de hoy. Así que vamos a ir a ver. A ver dónde está. ¿Qué es lo que tienes tú acá? Ah, vale.
¿Con qué es el cementerio? Interesante. No está nada mal el mapa, pero pues, ¿qué más le puedo hacer? Necesito un arma ya. No después, sino ya. No lo agarré. Ah, sí, ya. Ah, es el lag. Vale. No me he dado cuenta que aquí también hay lag. Bueno, siempre hay lag. Mira, me voy a llevar la mira holográfica. Aquí no te puedes esconder prácticamente con nada. Tendrías que ir desnudo para esconderte un poco. Al menos es lo que yo pienso. A saber, que las recojo igual de todas formas, no creo ocuparlas. Creí que... Yo quería escuchar a alguien, ¿eh? Pues creo que tenemos toda esta zona para nosotros, así que hay que aprovecharla. Ese es el de tú. Creí ver a alguien ahí, pero no. Ya estoy paranoico. Nada, es cierto. Vale, no sé, casco militar. Mochila nivel 2. Y no sé qué más podemos agarrar. Vendajes, como siempre. Granadas de humo, pues aquí no creo que haya distracciones. Mira, me voy a llevar la mira por dos, por si la necesito más a rato. Vale, creo que no tengo un cargador rápido, así que no me preocupa tanto eso. Supongo que todo por aquí debería haber algún buen loot. Supongo. La gran mayoría va a andar en franco y todo eso. Y yo estoy en franco y con puras miras de por dos. Oh, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué era? Ya, para que ya bajé. Ah, bueno, ya tengo mira por dos. Ya tengo eso. ¿Qué más? Cargar rápido. Vale. Cargador, cuatro pistolas, no hay nada bueno. Ah, sí. Me llevo las balas del 762. Y no veo a nadie. No, no veo a nadie. Vale. Estamos bien. Me las sigo llevando las balas del 762. Vale, perfecto. Ahí está la AKM. Sabía que por aquí debería haber alguna clase de arma que lleve esto. Bien, voy a soltar esto. Sí, todo. Todo. ¿Qué parcial le dije? Todo. Ok. Estamos jodidos. Estamos jodidos porque no lo veo. No logro verlo. Ahí ya lo vi. Vale. Sí me golpeó después de todo. Vamos a ver qué me trae. Trae cosa buena. Creo que esta es la mejor, la M416. Silenciador, pantalón militar camuflado. Vale. Creo que se vino con algo bueno. Al menos ya tenemos antibióticos, que es lo importante. Más balas del 556, que siempre me las llevo. Solamente faltaría una mochila nivel 3. Igual también esto está bueno. Las balas. Creo que ya son bastantes. Pero no hay ninguna buena mira. Genial. ¿Qué es esto malo? ¿No? ¿A poco podría hacer eso? Eso no me lo sabía.
Vamos a ir para arriba. Aunque bien pude ir para allá, me queda más cerca. Está raro. Bueno, de hecho vamos a ver el mapa. Uy, estamos muy bien. El detalle con esto es las miras. Antibióticos. No, no quiero las Metra Thompson. No sé si los demás. Acá hay kit médico. Vale, es que no encuentro casi algo bueno. UMP. Tampoco no le cabe cargador rápido. Vale, creo que sí. ¿Cómo llego para allá? Vale. No, no hay nada acá. Vale, voy a ir acá arriba. Oh, que es escopeta, ¿no? Sí. No me conviene usar la SKS. Uno porque casi no lo se ocupa. Perfecto. La legendaria. Cargador ampliado. Creo que me cargador ampliado. Vale. Descarto este. ¿Soy yo o escuché pasos en la arena? Parece. Ahí hay otra bodega. ¿Y eso qué será? Ahí arriba hay algo. No sé, vamos a ver primero el cementerio. Bueno, ya que, bueno, este es el cementerio. Aquí de primeros auxilios. No hay nada ahí. Vale. No sé para dónde tengo que ir ahora. Que eso está mal. De hecho, voy a irme para arriba. Ni más que me fuera para abajo. La S12K no me interesa. Vale. Es que el detalle, como estoy viendo todo el mapa, casi no he podido hablar bastante bien sobre la nueva actualización. Y sí me gustó, sí está bastante bien, bien definida lo que tiene que hacer las cosas. Y me caigo. Y ya me estoy muriendo. Bueno, como les decía, la actualización está bien. No hay ningún detalle excepto que depende de todo de su computadora y del momento en que lo vayan a jugar. Yo por mi parte, pues lo estoy tratando de jugar bien, botiquín. Al menos. Y ni un sartén. Pero como les decía, por mi parte, Miramar sí se ve bien. Nomás que Miramar es para más francotiradores. Ok. Pensaba que era alguien allá. ¿Qué pasa si subo todo esto? No, creí que iba a haber algo bueno. Ah, ya había alguien. No le doy, no le doy. Es un bot. No sabe de dónde estoy dándole. Sartén. Vamos a ver qué es lo que trae. Mira, ese saldo que ni siquiera yo me lo esperaba. Hay algo ahí abajo, ahorita voy a ver.
No, de bolsa de municiones de CAR 98, sí, pero es que no hay, no tengo la CAR. Vale, hay que avanzar bastante. Quería cruzar por acá, pero no podía. Y ahora se me cayó algo acá. Ah, genial. No puede ser posible. A ver, en lo que voy corriendo y al mismo tiempo estoy poniendo lo mío. Creo que debería irme. No hay muchos carros por acá. La carne está del centro. Ya había venido por acá, ¿no? ¿Verdad? Vamos, necesito una mira. Bueno, una mira por cuatro. Mira por cuatro. Bueno. El de municiones, estoy bien. ¿Será que me puede llevar el carro? Creo que no. No, no puedo llevármelo. Es una lástima. ¿Para qué tienen carros acá y no lo puedo llevar? Vale, 2 minutos. Bueno, esto sí lo quiero. Esto sí lo quiero. Ah, ese es el detalle. No puedo explorar, no puedo explorar todo. Tampoco puedo ir por donde yo quiero. De hecho, Miramar creo que es bastante grande. Y es un mapa desértico. Creo que aquí funciona más las los francotiradores. Ah, mira. Un carro que no me puede llevar. Ese sonido que hace se escucha chistoso. ¿Dónde está? No hay, estoy buscando, pero no veo a nadie. Y estoy buscando un carro, pero no encuentro carro. Mira, y todavía tengo que cruzar ese monte. Ah, es cierto. Creo que se me olvidó hacer algo acá. Vale, mientras que voy corriendo, voy a irme a controles, personalizar, guardar. Vale, así ya lo cambié, ¿eh? Y en gráficos lo tengo en realista para que se vea un poco mejor. Extravagante me corre con lag. Y en clásico me viene un poco, no tan lagueado, pero sí mejor que lo que viene siendo esto. Esos son filtros más que nada. Vale, lo que viene siendo los gráficos, estos son filtros, los estilos. Extravagante requiere más uso de lo que viene siendo de internet, creo que decía algo así. ¿Y qué onda? No me puedo mover. No me puedo. Ya estamos jodidos, estamos jodidos. Ah, no. Vale. Ya, ya estamos bien. No me podía mover, en serio. ¿Qué onda? Son 57. ¿Por qué siempre sucede eso con el mouse? Creo que si llego. Si puedo lootear todo esto antes de cruzar, pues estaría perfecto. A ver si me encuentro algo bueno. No, no quiero kit de primeros auxilios todavía. Vale, vamos a subir. Metro Thompson. Nada. ¿Es en serio? ¿Qué es esto? No, no hay nada. Nada. No. No. Ni una mochila nivel 3. La apagué más, sí. Vale. Ah, mira. Espacio insuficiente. Pues que tengo. Ah, tengo bastante. Voy a quitar parcial 2. Vale. Me llevo los antibióticos. Todavía no viene la zona, así que estamos bien. Estamos bien en lo que a mí me respecta.
De hecho, no. Ya debería irme. Pero es que no hay ninguna mira. Bueno, última oportunidad acá. Ah, sí. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. O tal vez no. No hay nada bueno, no hay nada bueno. Rayos, no hay nada bueno. Ahí había venido por ahí. No sé para qué salto por la ventana. ¿Qué era eso, silenciado? Creo que sí era. Ya ni vi. Ya ni lo vi bien. No, ya no me da tiempo de agarrarlo. Bueno, lo que voy corriendo, voy a cambiar algo. Vale, así ya está bien. El detalle es que no, ya no me puedo parar. ¿Qué anda? No. No. No hay nada bueno, nada bueno. ¿Qué es eso? Ballesta. ¿Ya deberían retirar la ballesta? ¿Hay gente que ocupa ballesta? Sí. Parece que no. Parece que no había nada bueno. Bueno, me tengo que ir porque si no la zona me alcanza. Son 1000 metros. Y quedan 46 con vida todavía. Ah, se laguea. Genial. Le estoy tronando los dedos igual. Ah, me lo troné demasiado. Vale, es que... Y luego también... Creo que... No. No, 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 no. No puedo creerlo. Tengo 400... Ah, ya va, ya veo. Tengo 400 de ping. Es una barbaridad. Barbaridad. Mira, hay un carro. Pero creo que si llegamos 57 segundos, si llegamos a más o menos a 300 metros. Bueno, ya estamos en los 300. A los 200 y tanto. Ahora me pone 500. Es que... Ah, ya veo por qué. Como la gran mayoría son montes y cerros, me lo ponen de esa forma. O realmente el programa me está hackeando. Vale, el detalle aquí son los francotiradores. Y eso no es bueno. Eso para mí no es bueno. De hecho, ¿a dónde hay que llegar? A los leones. Me lleva a los leones. No, no sé. Debería encontrar algo bueno. Pero creo que con esto más que suficiente. O una mira por 8 sería bueno. ¿Para qué esto ya está looteado? Aún así queda 32. Vale. No. Lo que hago es meterme por todas las casitas para ir pasando desapercibido. Si es que eso se llama desapercibido. Aquí dejaron el AKM. La AKM. Vale, aquí no es bueno. Vale, ya viene la zona, ya viene. Quedan 28. Quedan 26. Ah, la zona de juego. Ah, genial. Parcial. 1.
Sí, porque no quiero llevarme los dos. Hostia, chaval, 700 metros. No, 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 ¿dónde vas? Levántate. ¿Cuántas bebidas tengo? Vale, sí, mejor me tomo uno. Vale. Y ahí viene el carro a la basura. Sabes que como vamos a abrir, nos va a recoger tan pronto. ¿Dónde hay que ir? No lo veo, no lo veo. ¿Qué me traías? La car, ahí está. Bueno, trae la mira por dos. Quito eso. ¿Qué onda? ¿Qué hice? ¿Y ahora qué hice ahora? La mira por cuatro acá. Y la mira por dos en la otra. Vale. ¿Dónde está la zona de juego? Hay mucho por recorrer. Y en 13 segundos no puede ser posible. No lo logro. Bueno, tal vez sí tengo el botiquín. Vale, ayuda. Vámonos en moto. Uy, allá va gente. El detalle de la moto es que no la sé controlar bien. ¿Dónde está? Bueno, al menos tengo toda la vida. Me lleva. Sí, escucho disparos. Vale, madre. No, no puedo. Ah, no puedo. Escucho disparos al frente. Parece que están en la casa. Sí, está en la casa. Ya quedamos en el top 10. Faltan 3. Aquí es cuando deberíamos ir a rastras. Por si la duda, usamos este. Sería una mala idea que alguien viniera por acá, pero no. Todos están por allá. Por allá. Ahí había alguien. Eso no me gustó. ¿Dónde mierda me dispara?
¿Qué pedo? ¿En serio? No puede ser posible. No pensé que estuviera ahí. Vale, quedé en tercero. Sí, pensé que estuviera ahí, pero pensé que ya se había bajado. Ah, esto no lo puedo creer. Ah, tercera en mi primera partida, al menos es algo bueno. Vale. Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. No me siento raro. Como es la primera vez que juego Miramar, pues me siento raro. Pero al menos quedamos en tercer lugar, ¿vale? Y eso es bueno. Vale, espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden comentar y suscribirse para más contenido de este mismo tipo. Y pues bueno, eso sería todo. Y nos veremos en un siguiente episodio más adelante. Y hasta la próxima.